Bien. Estamos en el tema de pertenencias, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio bastante típico de pertenencia, como puede ser contener un punto en un plano, ¿de acuerdo? El punto me lo van a dar con los siguientes datos: con la cota o altura, que serán 30 milímetros, y el alejamiento o distancia, que serán 40 milímetros, ¿de acuerdo? Es el punto A. Y el plano que me dan también, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que voy a hacer yo va a ser, en primer lugar, trazar una recta auxiliar perpendicular a la línea de tierra, sobre la cual yo voy a trazar una recta paralela a la línea de tierra hacia arriba que represente una distancia, es decir, una altura de 30 o una cota de 30, ¿de acuerdo? Con la regla tomo la medida de 30 y trazo la recta que sea paralela a la línea de tierra. Pues bien, una vez que tenga la recta paralela a la línea de tierra de 30, yo puedo interpretar que puede ser una recta que sea la proyección vertical de una recta auxiliar contenida en el plano P. Tenemos que intentar realizar una recta que esté contenida en el plano P. Entonces, imaginaos que yo ahora lo que voy a hacer es situar aquí un punto V', abajo un punto V. Voy a hacer una recta porque tenemos que recordar que yo no puedo hacer directamente un punto contenido en un plano oblicuo, sino que tengo que contener primero ese punto en una recta. En este caso vamos a construir una recta auxiliar, ¿vale? Entonces, hemos dicho que desde V' voy a trazar la proyección vertical de una recta R, ¿de acuerdo? Y desde V, si quiero que la recta esté contenida en el plano, paralela a la traza horizontal P, la proyección horizontal de esa recta auxiliar R. Ya tengo la recta contenida. En principio no tiene nada que ver con un punto, pero continúo haciendo el ejercicio y resulta que aquí ahora voy a situar desde la línea de tierra hacia abajo de mi recta perpendicular la medida de 40 milímetros, ¿de acuerdo? Y trazo esta recta que sea paralela a la línea de tierra. ¿De acuerdo? Pues bien, esta recta llegará el momento en que corte a la proyección horizontal R en este puntito. Este puntito que se va a llamar punto A. Punto A, proyección horizontal A. Empezaré aquí poniendo la proyección horizontal porque la proyección vertical daba exactamente igual donde estuviera A prima. El que me importaba era el punto A, que tenía que ser exactamente este punto donde corta la recta auxiliar que yo he hecho paralela a la línea de tierra con distancia 40 milímetros y esta recta que me garantiza que todos los puntos contenidos aquí podrían ser proyecciones horizontales de puntos contenidos en el plano. Entonces aquí tenemos el punto A. Simplemente ahora levanto una perpendicular hasta que corte a la recta R en este punto que se va a llamar A'. Y de esa manera tenemos el punto A' de cota 30 milímetros, de distancia o alejamiento 40 milímetros y gracias a la recta R sabemos que está contenido en el plano P.